Los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más complejo, un mundo que requiere diversas herramientas para hacerle frente. En el día de hoy, por ejemplo, hablaremos de las redes sociales, de la interacción con las diversas plataformas de Internet y de los riesgos a que se enfrentan en el ciberespacio. Hoy día vamos a hablar sobre las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué redes sociales ocupan? ¿Alguno tiene TikTok? Sí. Sí. ¿No? No. No, 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 nada deja. Perfecto. ¿Usted no tiene, tiene alguna red social? Ya. ¿Por qué no tiene una red social? Cuando yo era chica, mi mamá me mostró que se hizo una cuenta y se puso una niña animada. Ni siquiera una foto suya, sino que una niña de esas que uno encuentra en Google, pero animada. Y le empezaron a llegar puros mensajes como de señores ya adultos queriendo otra cosa. ¿Y cómo ha sido para el resto de ustedes el tema de las redes sociales? La verdad, yo cuando era menor, o se podría decir que era más pequeña, mi mamá nunca ha moderado en sí el cómo usaba yo las redes sociales o juegos. Y en más de un caso, me han hackeado la tablet, así que no pregunten eso. Me ha entrado virus y todas esas cosas, pero al final nunca me pasó nada. Así que tengo en sí mucha confianza en mí misma y sé tomar decisiones detrás de esas pantallas. ¿Alguna otra opinión al respecto, experiencia? ¿Desde qué edad, por ejemplo, tienen redes sociales? Yo Soy más de socializar cara a cara. Eso me jugó un poco en contra en la pandemia, pero sí, siempre he sido distante de las redes sociales, siempre he sido como medio también paranoico con todas estas cosas, entonces siempre me he estado lejos. ¿Por qué te sientes como, te has sentido como paranoico? ¿A qué te refieres con eso? Pues porque en todas partes son muchos los videos que te envía tu tía, que ponen hasta en el colegio de los mil y un peligros del internet. Yeah. Y por siempre he andado con mucho cuidado. Perfecto. Como que siempre en esta, hay, eso, la conciencia, ¿no? Como que hay, desde siempre tienes, o estas personas te han ido dando como una conciencia de que hay peligros y por lo tanto tú tomas una distancia respecto. Sí. Bien. Señor. O sea, yo no he tenido como tal problemas así, pero lo que sí me he encontrado con hombres que sí, que no sé qué decir sobre ellos realmente, porque hasta uno dijo de que con simplemente jugar con él se quedó erecto. Y era como, no sabía qué hacer en ese momento, así que y estaba con mi prima de que es como 2 años menor que yo. Y por lo menos yo y ella lo percibimos como una experiencia muy graciosa, pero me llamó la atención como ni con conocerme él habló algo bastante fuera de tema o fuera de tono. Uh-huh. O sea, eso parece que es bastante frecuente, esta cosa de recibir mensajes de inadecuados, ¿no? Sí. Sí. Pues yo creo que las mujeres son más relajadas en tema de juegos virtuales o redes sociales. Puedes tener una conversación normal con una persona que sea femenina de edad mayor, porque se puede considerar que nunca será como un peligro. Por ejemplo, mi hermana mayor, que es de 19 años, tiene un amigo de 14 y son como hermanos también. Pero en cambio con los adultos que son hombres, como que se les percibe con peligro porque la mayoría de ellos solo busca hacer daño o hacer esas cosas fuera de tono. ¿Y cómo reaccionan ustedes cuando les aparece este tipo de transgresión, ¿no? Porque es violento que llegue alguien y diga cosas así tan groseras, ¿no? Bloquearlo. Bloquear, perfecto. ¿Alguna vez le han avisado a algún adulto
o no? ¿Ustedes mismos manejan el...? Por lo menos, yo nunca he vivido, pero sí conozco a varias gente que se ha vivido esas cosas. Y realmente cada vez que me entero de un caso, simplemente me da asco. De cómo puede haber siquiera gente pensando que es una buena idea intentar eso. Simplemente eso, me da asco. Perfecto, sí, totalmente entendible. ¿Y cuál ha sido tu experiencia o qué opinas de lo que hemos estado hablando? Realmente a mí nunca me ha pasado nada de eso porque yo no uso nombres legales ni pongo mi verdadera edad, como que tengo 23 años y tengo 13. Porque así evito que gente así se me acerque y no pongo mi cara, no borro la foto. Como una forma de resguardarte ha sido poner datos falsos en tus perfiles, como para evitar que personas te acosen, digamos. Que un depredador no se acerque. Depredador, qué buen concepto. Sí. ¿Cierto? Degenerado, es la palabra. Degenerado. ¿Qué seguridad da, por ejemplo, porque ustedes me hablan de los juegos en línea, ¿no? Donde se generan como estas interacciones, que son a través, por ejemplo, de Discord o otras plataformas o a través de las mismas... Mayormente es por Discord. Yo ya me he salido de esa plataforma. La verdad, es una aplicación donde vaya gente mayor, trata de convencer a menores o trata de hacer algo con ellos. ¿Y esa plataforma tiene algún filtro? ¿Cómo? No. No. Es tierra de nadie. Entonces ustedes tienen que generar sus propias herramientas para navegar y para poder generar interacciones. Exacto. Pero evitando a los depredadores. Una cosa así. Suena bien salvaje, ¿eh? ¿Sí o no? Es una guerra campal. Pero es fácil, como dices, Airi, con estas... Con solo decir que eres Pepito y que tienes 40 años, estás a salvo. Estas medidas, exacto, para tomar precaución, así que, por más, igual, como que, también es, tampoco es todo malo. También se pueden tomar estas precauciones y fácilmente evitar eso, bloquear, si quieres... ser bastante crítico con las personas con las que se habla, o sea, todo se puede evitar. Claro. Entonces también ahí como que los juegos son, aparte, una posibilidad de jugar o de interactuar con los amigos. También está el hecho de que nadie, como parte de las cosas que uno sabe de internet, es que nadie es quien dice eso, entonces... siempre poner en duda la identidad de una persona. Igual si dice que sea mayor, que sea menor. Esas son como una de las cosas que uno debería tener como en consideración. Como al tiro sospechar porque nadie dice quién es. Sí. Wow. O sea, incluso uno que tiene buenas intenciones para protegerse miente. Exacto. ¿Cómo es para el resto? También ocupa Discord. Para jugar o jugaron en línea, para mantenerse en contacto con los amigos, por ejemplo, pensando en la pandemia, ¿no? Sí, yo no lo uso. Yo lo uso y no es tan difícil, en mi opinión, defenderse de las personas porque quizás no hay un filtro, pero sí hay opciones. Por ejemplo, hay una opción de si estáis en una llamada y hay gente, tanto amigo, y de repente se une a alguien y empieza a decir cosas que incomodan a ti y a todos los amigos, puedes simplemente mutear lo que es que puede hablar, pero tú no lo escuchas. Y así podí simplemente defenderte tranquilamente y seguir jugando. Y aparte, la moderación... en por lo menos los servidores en los que estoy, ya que son como grupos, es buena, así que la gente suele avisar al tiro que hay gente así para que las echen.
Así que no es como un gran problema si es que sabe cómo manejarlo y todo. Como que la misma comunidad sí. se empieza a hacer cargo de esos intrusos, gente. Sí. Ya. Por ejemplo, mi hermano tiene 6 años y juega Roblox. Y yo siempre me fijo a quién tiene de amigos y qué pasa. Y yo una vez estaba jugando un juego y se une cualquier persona. Uno puede hablar o no hablar con las personas. Y se unió a alguien que se llamaba Follador Compulsivo. Y ya empezó a decir cosas obscenas. Y mi hermano va en primero, así que ya sabe cómo leer. Y las leía y yo me fijé y la comunidad también lo denunció y le quitaron la cuenta. Pero también que los niños chicos tengan redes sociales como peligroso. Claro, cómo defenderse, ¿no? Sí, porque donde son niños más chicos. Por supuesto, porque ustedes ya que están más grandes han como desarrollado algunas estrategias para protegerse, ¿no? La que ya hemos nombrado. ¿Cuál otra más, por ejemplo, uno serían como de las cosas básicas que uno tendría que hacer para protegerse? Principalmente revisar los perfiles con los que, con las personas que vas a hablar. Si, por ejemplo, me he encontrado no más de una vez que una persona dice tener una edad y en su perfil dice otra, y así, y eso genera sospechas, ya que es muy lógico, ¿no? Así que, y también las fotos, ya que existe una opción de buscar la foto y si ya sale en Google, como no sé, en aplicaciones como Pinterest, que son como gente donde puede publicar fotos y la tiene de perfil, eso es una mala señal, ya que no es esa persona en realidad, así que es probable de que sea un... Se me olvidó la palabra. Un perfil falso. Sí. Un perfil falso. ¿Y cuál es el rol de los adultos en todo este cibermundo? ¿Cuál es el rol de los adultos en este cibermundo? Una gran pregunta, una incógnita que intentaremos develar en el próximo programa. Hasta pronto.